Agradecerles la posibilidad de intercambiar. Bueno, mi auditorio es la tierra, ¿no? Y a mí me toca aquí hablar de algo que es básico. Y hablar básico significa hablar de la leche materna de la humanidad para que exista aquello que hablan que es sostenibilidad. Si la humanidad no se alimenta, no hay sostenibilidad. El alimento es la leche materna de la humanidad. Y de esa calidad, de ese alimento, dependemos y va a depender también cómo se produzca esos alimentos que va a existir todo el carácter o el concepto que hoy se maneja de sostenibilidad. En mi área de trabajo es totalmente la agricultura. Trabajo en la área de... soy productor también. Y en este trabajo que llevamos hace 35 años, hay una serie de experiencias que cuando uno es invitado para hablar media hora, pues uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy a resumir 35 años? ¿No? Con anécdotas, con cosas, con situaciones, casos, historias y todo. Entonces, realmente le toca que hacer uno lo imposible, ¿no? Y tratar de... Ayer cuando consultaba un poco las 70 conferencias que traje, yo me eché al bolsillo 70 casos, ¿no? Y bueno, vamos a ver cuál voy a presentar, ¿no? Y de los 70, ¿cuál voy a escoger, ¿no? Y presentar 70 casos en media hora, pues imposible. Ahí llegué a la conclusión que eran 35 casos. Y bueno, cuando examiné los 35 casos, todavía vi que era mucho, ¿no? Y bueno, pues he tratado de presentar un caso, no más. De modo que les quedo debiendo 69 casos que traje de soluciones, de propuestas concretas que hemos tenido en América Latina, un poco en otros países, también un poco que vengo trabajando, venimos trabajando en Italia, también venimos trabajando un poco en algunas situaciones en África. Y mi principal trabajo es regularmente barrer América Latina una o dos veces por año. Dentro de esta situación, pues, traigo la mía, mi experiencia como particular que he venido montando y que, pues, es un sueño. Y ese sueño es muy a los tamaños de las propiedades de Canarias. No es el mismo clima, lógico, la agricultura es una expresión de clima, es una expresión de tiempo, es una expresión de espacio. No se puede copiar lo que yo hago, pero la agricultura es una expresión que hay que llevarla y estudiar en cada lugar. Yo les voy a mostrar a ustedes que es posible una agricultura diferente, es posible construir, es posible hacer lo imposible, volverlo verde, sí es posible, y en poco tiempo. Junto con mi esposa, que me acompaña en el evento, decidimos hace 2 años y poco comprar un terreno. Y ese terreno es un terreno de 1.1 hectárea que es común aquí en estas regiones. Bueno, ese es el aspecto del terreno y ese era el desafío. ¿Cómo transformar este terreno en una producción de alimentos a corto plazo y que dé empleos y que produzca comida de buena calidad y orgánica? Ese es el desafío. Bueno, ese era un terreno totalmente de una hacienda con 35 años de aplicación de herbicidas y solamente una pésima ganadería de pastoreo intensivo. Y ahí es donde me tocó que jugar. Esta propiedad no tiene, va a ser recién 3 años, y esta recuperación se logró en 14 meses. Entonces, les voy a proyectar a ustedes qué logramos en 14 meses de concreto. Pero hay que trabajar. Así comenzamos con la situación y yo trabajo con la parte de bioindicadores del suelo. Y ahí comencé a ver que cuando compramos el terreno, comencé a ver que también me tocaba que jugar con características del terreno muy ácidas. Estos son plantas bioindicadoras, este es un antropógono, y esta planta me indica que el terreno es muy ácido. Esta planta me indica que el terreno es abajo de 5. Entonces, nosotros también trabajamos con bioindicadores, de acuerdo al lugar donde estamos, cómo vamos a trabajar.
Entonces, la experiencia te lleva a tener bioindicadores de fertilidad del suelo. Entonces, comienzo a encontrarme que esta vegetación me indica que el pH del suelo es abajo de 5 y que no necesito de un laboratorio. Entonces, ya comienzo a detectar los problemas. Este es el tipo de ganado de pésima calidad, cebú, que mantiene en la área, una braquiaria, que es una gramínea que se desarrolla totalmente en pasto de mala calidad y de suelos ácidos y totalmente en épocas de humedad deficientes en magnesio y, bueno, las características también de los animales. Y, bueno, esto, ¿cómo vamos a transformar eso? Ese es el desafío. Bueno, comenzamos a trabajar. Ahí está el letrero, si quieren llamar, todavía el teléfono está vigente, ¿no? Si quieren averiguar y hablar con la dueña cómo lo negociamos, entonces ella podrá darles la información, cómo me vendió este terreno. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar y lo primero que hice fue llevar mi tractor. El tractor es esa máquina de 14 años, ese fue mi tractor, y cuando comenzamos a limpiar el terreno, la gente me llamaba de loco, ¡mire ese loco! Bueno, ese es mi tractor, no tengo otra máquina, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo no tengo la Comunidad Europea ni la PAC detrás de mí, ¿no? No, ni soy europeo, ni soy rico. Yo tengo que trabajar con un carrito de eso, ¿no? Y bueno, y comencé a trabajar con eso. Y bueno, allí así quedó el terreno. Y mucha gente me pasaba y me gritaba, ¡oh, ¿cuándo vamos a inaugurar la cancha de fútbol? ¿No? Porque creían que era una cancha de fútbol. Y yo le decía, bueno, cuando tu madre venga a jugar, la inauguramos. Y es una... Ya estoy quedando mal hablado como los canarios, ¿no? Y bueno, ahí fuimos limpiando el terreno, comencé a hacer las cercas, y una de las características de este terreno es que encontré, una de las cosas mejores que encontré es que había una parte húmeda. Y cuando vi esa parte húmeda, inmediatamente yo comencé a proyectar qué hacer allí. El problema en esa región también es agua y cómo hacer un embalse. Pero yo no le digo eso a la persona que me lo iba a vender. Yo comienzo a imaginarme inmediatamente, tener visión de entrar al terreno, ubicarse y dentro de la ubicación inmediatamente soñar, inmediatamente hacer un diseño y comenzar a tener la lógica del terreno para no pelear contra el terreno. Lo más fantástico es el diseño mental y tú ver cómo acomodar la tierra, cómo acomodar todo sin alterar y cómo te sale lo más barato. Y bueno, comenzamos a hacer, hice el diagnóstico, comencé a hacer una cerca viva, que es lo que yo hago también. Y esa cerca viva, entonces, no sé, si le quitamos esta luz, tal vez nos da una mejor imagen, ¿no? ¿Se ve bien? Y comenzamos a hacer la cerca. Es una planta que nace muy rápidamente, es hermana de los cítricos. Es de rápido crecimiento y inmediatamente comencé a trabajar. Este trabajador lo primero que me pidió fue insumos químicos para plantar esto. Y dijo, no, hagámoslo así. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar y se plantó todo. Y ahí en una época de verano tuve que darle una fuerza, conseguir mierda de vaca, trabajar aparte los abonos para que se hiciera una mejor calidad. Esta parte es una parte que yo la hice personalmente, donde esta persona era encargada de sacar los lodos de una laguna. Entonces yo aprovecho los lodos y con esos lodos, yo comencé a hacer la parte que me correspondía de la cerca, comparando con la otra persona, que era el otro trabajador. Y bueno, cuando comenzamos a hacer la cerca, los trabajadores decían que yo era loco, ¿no? Que iba a hacer eso con lodo y todo. Ellos tenían 3 meses de ventaja y yo tenía 3 meses de atraso en hacer la cerca. Y bueno, echamos la carrera y comencé a trabajar mi parte, a recolectar también estiércoles. Y a los 3 meses, yo ya tenía 60 centímetros de altura de mi cerca. Mi cerca tenía 60 centímetros de altura, habiendo comenzado 3 meses después, y el trabajador que me pedía fertilizante químico, y que también se lo entregué para hacer la experiencia, su cultivo no pasaba de 40 centímetros, y yo tenía 3 meses después, y yo lo ultrapasé al mes. A los 10 meses yo tenía mi cerca así, y al año, esta es mi cerca viva. Una cerca viva se establece en 10 meses con 2,5 metros de altura. Ahora hay que trabajar, ¿no? Son experiencias, se trabaja también como la parte de saurí, aprendí a identificar movimiento de agua. Y bueno, localicé también mi aljibe, donde voy a sacar agua. Y bueno, hasta que localicé,
Ahí contraté este par de ingenieros y no pasaron en la universidad. Ellos, les dije, traigan las herramientas. Y el día que llegaron con las herramientas, llegaron con un pedazo de pala y un pedazo de hierro. Ustedes van a hacer un aljibe con eso, un hoyo. Y sí, con esto lo vamos a hacer. Y yo no podía creer, ¿no? Y esos tipos comenzaron a trabajar y comenzaron a hacer el hoyo. Esas dos herramientas me hicieron, en 22 días me hicieron una perforación de un pozo de 20 metros de profundidad. ¿No? Entonces comenzamos, ese es el suelo que me tocó compactado totalmente, recuperar, suelo ácido, compactado, 35 años de herbicidas, suelo de monocultivo, de braquiaria, y ahí ya la esperanza, ¿no? Entonces comenzamos a encontrar agua, ahí encontré 2 pulgadas de agua permanente durante 24 horas, lo que me dio un nivel de 14 metros de reserva, y ahí ya pues, ya el material, ahí están los huesos, porque a 6 metros de profundidad encontré los restos y los huesos de un río. Esa es la parte de la formación de la parte andina, que tiene unos 20 a 22 millones de años de formación, esa parte también. Y ahí ya, a los 4 meses, ya la jardinería, ese es un amaranthus ornamental, y se coloca ahí para comenzar a embellecer las cosas. Después viene la sistematización del agua. Esa sistematización del agua, ¿cómo voy a sistematizar esa humedad? Aprovecharla sin lastimarla. Y comencé a escarbar y encontré que había un agua, comencé, hice el teste, y esa agua se movía, señal de que hay algo que abastece allí. Entonces comencé a sistematizar el agua, comencé a vincular por dónde iba el cauce mayor y hacer un tacto que uno hace, hasta que encontré el canal principal por donde el agua se mueve. Lo mejor es entender, hablar con el agua, por dónde va el agua, irle siguiendo la huella al agua, nunca interrumpir el agua. Al agua nunca hay que interrumpirla, entonces fui viendo por dónde iba el agua y ahí le fui siguiendo la huella al agua. Y bueno, ahí le fuimos haciendo, y mi esposa, que es bastante creyente, ella todo lo bendice, ¿no? Entonces, ese día alegre que encontramos el agua, sus bendiciones, y ahí ya comencé a orientar qué íbamos a hacer, la familia, y ahí ya comenzamos la sistematización de qué voy a hacer ahí, hacer una represa. Y ahí entonces nos gastamos 3 meses haciendo esta represa. Éramos 4 personas, de vez en cuando que en mis vuelos regresaba nuevamente y me ponía a trabajar inmediatamente. Mi descanso es trabajar en este terreno. Y bueno, ahí comenzamos a hacer el trabajo y ya conseguimos agua. Y ahí apareció esa mancha aquí. Y ahí esa mancha, inmediatamente me preguntaron, ¿qué hacemos con eso? Y yo, no, ahí está el diseño del canal. Y los trabajadores me decían, ¿cuál canal? Y yo, pues ahí está el canal. Y entonces comencé a trabajar con ellos y en el trabajo con ellos comenzamos a construir un canal. Porque yo tengo que tener un canal para una represa. Y entonces fuimos haciendo el canal, puliendo el canal, y a los 3 meses yo ya tenía mi canal hecho. A los 4 meses, este canal es, entonces todo eso se va transformando. Y ahora comencé a hacer los taludes, el manejo de las tierras para que la tierra no vaya a rellenar mi represa, y comenzamos a hacer una construcción muy sencilla que se hace de saco de tierra, 50 kilos de tierra por 2 kilogramos de cemento en seco, se encostalan, se van haciendo los taludes y se van construyendo, se van tapando, y finalmente yo hago mis taludes. Es una construcción local, una construcción de reciclaje de materiales, y lo único que se necesita ahí, voluntad y fuerza de trabajo. Entonces yo hago todo el diseño. Y ese diseño ya hago mi represa y mi gran lago. Y voy a acumular agua. A los 4 meses ya está todo cubierto y no se ve los taludes y toda la acomodación de tierra. Es acomodar tierra, saber el diseño. Después viene, hay que calcular qué cantidad de agua voy a tener. Entonces también me dediqué y hice el cálculo del agua, qué tubos voy a colocar, qué dimensiones, averiguar la precipitación del lugar, qué cantidad de agua va a pasar, en un caso que el agua haya de más, en qué época se ha inundado. Hice ese estudio e inmediatamente llegué a la conclusión que debería de trabajar entonces 2 tubos dimensionados de 18 pulgadas cada tubo y teniendo un escape, ahí uno hace todo este cálculo, lo van a ver, y ahí entonces sistematicé, hice las aletas, comenzamos la fundición un final de semana. Casualmente, ahora en Semana Santa cumplimos 2 años y ahí ya se comenzó la fundición. Mi esposa en zona de alimentación,
¿no? Y ya comencé a hacer la represa. Hacemos esta represa con tablas, se regula el nivel con tablas, porque estas tablas me permiten controlar el agua. Por ejemplo, si yo dejo que el agua ahí arriba salga con 30 centímetros, yo estoy sacando el agua caliente. Para eso es un tipo de pez. Si yo quiero mantener el agua caliente y sacar el agua fría, entonces saco la última tabla ahí abajo y saco el agua ahí abajo y hago un monje en sistema hidráulico. Entonces siempre voy a manejar el agua. Quiero agua caliente o agua fría y eso va a depender del manejo del pez que yo quiera tener. Si yo quiero producir un pez de época de bien caliente, entonces manejo la tabla ahí abajo y el agua sale por debajo. Si yo quiero un pez de agua más fría, yo saco la tabla de arriba y el agua caliente va saliendo y me queda el agua fría. Entonces son flujos que uno hace, es muy sencillo, es unas represas que uno hace de manejo, fáciles, se modifican en minutos, tú controlas los niveles de agua, ahí los tubos, ya se cierra, se hace el trabajo, se fija, se recapea todo, se le coloca abono orgánico, ahí nuevamente asegurando los canales y ahí ya fijando, y ahí después se forra todo con grama, se vuelve y se hace, esto se hace rápidamente. Y ahí ya se comienza el cultivo, se construye un lugar para, no tenía lugar a donde acampar, entonces construimos en una semana un lugar donde acampar, y ese lugar donde acampar se construye en una semana. Es un cuarto de 4x4, se construye con bioconstrucción, con bambú y tela de gallinero, y en una semana tú tienes a dónde ubicar las herramientas, colocarte, y ahí ya haciendo el trabajo, ¿no? Por dentro se forra, para darle mayor estructura a la pared, se pinta de blanco, y se utiliza reciclaje de periódico, ¿no? Y aquí en el reciclaje de periódico pueden ver la presidenta la representante de Alemania, para eso sirven, ¿no? Ahí el Merkel, ¿no? Entonces también colaboran los periódicos europeos, ¿no? Y bueno, si ustedes, si hay alguien que quiera darme algún periódico aquí, lo colocamos allá también, ¿verdad? Y ahí ya queda hecho el material y eso es una construcción de herramientas y eso se hace en una semana. Son construcciones muy baratas y comenzamos a trabajar ya los árboles. Fueron mis primeras 18 toneladas de abonos para recuperar el terreno y a trabajar también haciendo abonos, trabajo también haciendo los abonos y después marcando y delineando cómo voy a colocar los árboles, haciendo los hoyos, hoyos de 80 por 80 por 80 centímetros, o sea, son hoyos de verdad, no son hoyos de agrónomo, son hoyos de gente de trabajo, ¿no? Cuando usted vea que un hoyo es bueno para colocar un árbol, el agrónomo tiene que enterrarse hasta la cintura en ese hoyo. Y eso es un buen hoyo para un buen árbol. No, los hoyos que yo hago por los árboles miden 80 por 80 por 80 centímetros. Se coloca un poco de cal, los hoyos se dejan curar y ahí ya se plantan los árboles. Mi esposa, pues, durante la época que yo no estaba, le tocaba hacer el riego a puro balde. Durante 5 meses el riego y el mantenimiento de ese huerto fue a balde, a pase de balde de agua. Ahí se cae este, sistematizamos el riego ahora. Es un sistema que inventamos, es un sistema de aplicación de harina de rocas para aumentar la fertilidad en los cultivos de biofertilizantes, es una lanza. Eso es un campo magnético que le hemos montado con un imán y eso hace con que la aplicación del fertilizante con la harina de rocas, el basalto se pegue en el cultivo y lo proteja más contra los insectos. Eso tiene una eficiencia del 93%, contra 17% que tiene la aplicación de cualquier insumo en agricultura. Ahí entonces tú le puedes tirar agua y puede llover que no se desprende. Eso está, tiene un campo de inversión magnética. Se llama boquillas electrostáticas en la parte de la física. Bueno, ahí los amigos ya comenzaron a visitarme, ya se plantan los ese. Y yo trabajo mucho, pueden observar que trabajo mucho la parte de cobertura. Yo trabajo lo que es mulch. Siempre mi suelo está cubierto donde está plantado, siempre. Y una de las recomendaciones y uno de los secretos para hacer suelo es cubrir el suelo. Sombrero, hay que arropar el suelo. Estos terrenos de aquí hay que arroparlos. Y si tú los arropas, secuestras humedad, aumentas eficiencia. Tú en un año, cubriendo el suelo en un año, tú puedes economizar 40% de agua así de sencillo en un año. Hay que cubrir el suelo y trabajar el estímulo, la generación de biomasa en el suelo. Ahí otra compañera que nos fue a visitar también, trabajó una semana, y ahí los árboles que ella sembró, también le dio por plantar papiros, y a los 3 meses ya teníamos el jardín de ella también. Cada persona que va pasando va dejando una huella. Ese es el árbol de la familia, lo plantamos, una acacia, y también plantamos
los crotos, y a los 4 meses ya podíamos tener este árbol con sombra y con todo. Entonces, un árbol es de 4 meses. ¿No? Yo tengo árboles de 7 metros y medio en menos de 2 años. Entonces, esa es mi esposa ahí trabajando también, haciendo la cobertura. Ignacio Simón, otro compañero con el que trabajo en México, y también él me visitó, plantó su arbolito y con mucha dificultad, ¿no? Con mucha dificultad plantó el árbol con la orientación de mi esposa, ¿no? Pero bueno, lo plantó y 2 meses después ahí tenemos el árbol de él. Ahora este árbol está de 4 metros y medio y estamos teniendo la segunda cosecha de este árbol. Este árbol está dando la segunda cosecha en menos de 2 años. Ese árbol le hemos tenido, pues no he actualizado las fotos, este árbol ahora está lleno de sostenimiento porque tiene una carga de mangos que no puede con ella. Entonces, mi esposa le mandó a colocar estacas porque la carga es enorme que tiene este, no sé qué se hizo hoy, ya estaba por ahí, ¿no? ¿Se fue Gloria o qué? Hasta por allá. Entonces, por allá ella, ahí está Steffi que la acompaña también. Ella nos regaló, también nos visitó, y Steffi nos regaló un árbol de neem, y bueno, ese árbol de neem nos lo regaló, y ahí el neem, naciendo, el único árbol que había en el lote era este era el único árbol que había aquí, ya comencé a hacer las cercas, y ahí está el árbol de neem, Steffi. Ese es un árbol que ella nos regaló, y mire ya cómo crecen los árboles. Ahí está Gloria con uno de sus árboles que le gusta, una de las frutas, se llama zapote. Ese árbol ya tiene casi 3 metros de altura. Ese es un árbol que el año pasado, antes de irme a Italia, yo abracé ese árbol y le dije, vamos a ver si cuando regrese tú tienes flores. Y mi esposa, un poco escéptica, dice, bueno, tú exageras de más. Y bueno, me fui un mes para Italia a hacer una gira de intercambio y cuando regresé, el árbol tenía el primer racimo de flores. Al otro día, cuando llegué al lote, tenía la primera flor para mí. Entonces, lo que es la fe hace florecer árboles. Cedros también tengo. O sea, esto se modificó totalmente. Esta presentación es de 14 meses de trabajo. 14 meses de trabajo. Este es un guarupurú. Este árbol va a cumplir ahora el 15 de abril. Van a cumplir 2 años. El guaroporú significa tronco que flota y son árboles que crecen rápidamente desde que tú le das buena comida. O sea, tú puedes montar una reforestación rápidamente sabiendo los hábitos de crecimiento de los árboles. ¿No? Ahí están los árboles. Esos árboles ahí no tienen un año. No tienen un año. Es un suelo totalmente compactado, un suelo ácido, totalmente 35 años de herbicidas y totalmente recuperado. Palmas también, ahora esta palma le decía yo a Gloria, esa palma cuando la compré sin gusto y yo no la miraba bien, pero sin embargo algo me dijo llévatela y la llevé y resulta que ahora es una palma enorme, ¿no? Una palma enorme. Esa palma tiene más de 8 metros de altura en estos momentos, ¿no? También le hago la cura a los árboles, hay algunos árboles que comienzan a tener problemas de roce, se quiebran, este árbol se quebró, se arregló y después le hice un emplasto con azufre que hacemos. Ahí vienen los tratamientos que se hacen después de las podas, en algunos momentos que los árboles se quiebran por el viento. Después viene el cultivo, ahí no había nada, ese era el aspecto, como el agua se comenzaba a recuperar, el agua de la lluvia, el agua que circulaba y comienzo a tener. Actualmente tengo aproximadamente, no había 1 litro de agua acumulado. En estos momentos en ese embalse tengo 1 millón de litros de agua. Ahí comenzamos a plantar, siempre hay que plantar para comer. Hay diferentes tipos de bambú, papiros, yuca, ahí viene la yuca, el plátano, el bambú nuevamente, y hoy en día yo tengo una floresta ahí. Esto es en 14 meses. A los 11 meses yo ya estaba cosechando racimos de plátano de 50 kilos. Ahí están, bueno, las quité la diapositiva porque esa es la primera cosecha de plátano. Montamos el proyecto Maracuyá. El proyecto Maracuyá, 72 plantas de maracuyá, y a los 6 meses yo ya tenía cosecha de maracuyá para vender y para consumir en casa.
ahí las terrazas, entonces comienza el reclamo de casa y las terrazas para hacer la hortaliza. Bueno, vamos a hacer las terrazas y ahí entonces hicimos las terrazas, hicimos los nivelamientos, el vetiver, las curvas a nivel y el trabajo directamente en el campo. Se marcan, se hacen las líneas, se hace la protección, la conservación de suelos y esa planta da aproximadamente 75 toneladas de hectáreas de biomasa por hectárea. Hace 4 cortes, ese es un vetiver, un pasto, que sabiéndolo tratar puede servir en algún momento para dárselo a las cabras, pero es de baja palatividad para otros animales, pero es muy bueno. La raíz de este pasto llega a 22 metros de profundidad. Tiene una gran ventaja este pasto, él no se encima, él rompe, es rompedor. Es uno de los mejores pastos en el mundo para retener y construir suelo y retener barreras. Siempre que he viajado por aquí, siempre me imagino este pasto cubriendo las barreras y él recoge suelo, él recoge tierra. La principal especialidad de él es recoger tierra. Este pasto en 2 años se construye 30 centímetros de tierra en una terraza. 30 centímetros. Y después tú puedes arrancarlos y multiplicarlos nuevamente. Yo comencé con 7 matas. Actualmente ahí tengo un cultivo de este. En el medio, pues, ya coloco para comer el frijol. El pasto se tiene que cortar. Ahí vienen las barreras. La propia biomasa la voy colocando para fortalecer las curvas, ¿no? Cosechamos el frijol, lógico, no lo comemos. Estas son las heliconias de la parte de Gloria, de mi esposa. Y ahí mire cómo cierra. Ya es el 3er corte que tiene este pasto. Tiene una producción de biomasa, es muy resistente a la sequía, muy resistente. Es un pasto que es altamente halófito, que significa aguanta sales. Es un pasto que se utiliza en bioremediación en Brasil para descontaminar aguas por petróleo en Santa Catarina. Aguanta heladas, es halófito, salinización y es poco exigente en fertilidad. Muy bueno, vale la pena que lo busquen en internet, la gente que es agricultora, y hacer terrazas, y se llama vetiver vetiveria. Ahí está, es un crecimiento enorme, las terrazas. Tengo los hijos en Colombia y también no, ellos no van a ser campesinos, no van a ser agrónomos, ni yo lo quiera. Pero de cualquier manera ellos van y entienden lo que es plantar. Es ahí Daniel y es Sebastián. El proyecto también de hortalizas. Lo más bello del proyecto de hortalizas es que en 14 meses se dio la posibilidad de construir suelo. Ese suelo no existía, un suelo amarillo, y mire cómo se transformó. Las raíces de las lechugas totalmente verticales. Me doy el lujo de meter la mano ahora en el suelo. Yo meto la mano en el suelo y saco la tierra. Mi costumbre no es cosechar la lechuga arrancándola, mi costumbre es cortarla. Sin embargo, pues, de forma didáctica, uno arranca la lechuga para mostrar cómo la estructura del suelo ha comenzado a formarse. Entonces, ahí está explicando a algunas personas cómo se forma la estructura del suelo, cuáles son los bioindicadores de que el suelo va por buen camino. Tomate, ahí entonces me quedé con esta variedad, experimenté varias variedades. Tuve 2 variedades de tomate que llevé de Italia y debido al consumo y la costumbre de otros tipos de tomate en Colombia no se vendió porque es un tomate muy duro de conservación en Italia, el sur de Italia. Y entonces son tomates que de color amarillo y en Colombia creen que el color del tomate es solamente rojo. Entonces no dio para trabajar y me quedé finalmente con este tomate, es un tomate cherry. Tiene muy buen mercado. Hay producción de albahaca, hay siempre el suelo cubierto, producción de pepinos, producción de puerros. Las raíces, para mí, lo importante es construir suelo en poco tiempo. Construyes el suelo y ya estás del otro lado. El suelo es la base de la sostenibilidad. Y yo siempre que veo a estos eventos, nadie te habla de la tierra. Si no hay comida, no hay sostenibilidad, ni podemos hablar. La sostenibilidad comienza por tener la panza llena de comida de buena calidad. Sostenibilidad es comida, y de ahí el resto es el resto. Ahí, esta es una espinaca perenne, perdón, este es un pimentón, ahí es que estaba viendo mal la hoja de aquí, los pimentones, entonces siempre el suelo cubierto, siempre el suelo cubierto, siempre la preocupación, esas son las acelgas de 50 centímetros de altura, ya tengo semillas produciendo de cilantro,
en menos de un año los guayabos comenzaron a producir guayaba. En estos momentos nuestra mayor diversión es que producimos frutos no para vender. Todos los frutos se los comen los pájaros. Allí solamente existían 3 especies de pájaros. En estos momentos tenemos el registro de 32 especies de pájaros anidando en una hectárea. 32 especies. Tenemos todo registrado. Los pájaros llevan la navaja de Albacete. No, tenemos los pájaros, allá son exigentes. He llevado navajas de Albacete y entonces ellos andan con su navaja de Albacete en el pico comiendo guayaba. Limones, ya cosechamos varios tipos de variedades de pimientos, calabazas por todos lados en las cercas, moringas, flor de Jamaica, que se utiliza mucho, tutores, se vende muy bien la flor de Jamaica. Esa es la espinaca que les estaba comentando ahora, esta es una espinaca africana de perenne, se produce por semilla, y eso, en la agricultura convencional son necesarios 9 hojas de espinaca para hacer 200 mililitros de crema de espinaca. Allí, con 3 hojas, se hace la misma cantidad, con 3 hojas de espinaca orgánica. Ahí Gloria cosechando el frijol. Entonces, el frijol lo tenemos para autoconsumo, para algunas personas de la familia. Ese es un frijol que consumimos mucho en Colombia. Esta es otra variedad de frijol que yo también llevo de otros países. Este es un frijol arroz, azuki. Ese sale muy bien, es un arroz un frijol que se cocina con el arroz. Ahí tenemos las primeras cosas que fuimos para el mercado. En el primer año y medio ya teníamos esta producción de alimentos. Después, pues, mi esposa me dice, bueno, ¿y la jardinería? Y bueno, pues, uno tiene que obedecer. Y más estando ella aquí, ¿no? Entonces, comencé a hacer la jardinería y, bueno, a limpiar, a organizar la tierra. Y bueno, me gusta cómo va la tierra, no, vengo de ella y tengo que agradecerle, es mi ombligo. Y comencé a organizar la tierra para la jardinería, y ahí va, la jardinería, ahí va, la gente contenta. No puede existir sostenibilidad si la gente no está contenta. Hay que buscar el tamaño eficiente de la propiedad para ser feliz. Cuando busquemos el tamaño eficiente de la propiedad para ser feliz, hablamos, no puede existir sostenibilidad si no hay felicidad. Y aquí no se habla de felicidad. Todo el mundo presenta números, gráficos, cosas y todo. ¿Y a dónde están los gráficos de la felicidad? Todo el mundo habla de bolsillo, de la economía y todo eso. No habla de la interioridad del ser y de la emoción. Asistimos siempre a presentaciones de la razón y nos hace falta hablar con la emoción y el corazón. Agricultura y sostenibilidad es de emoción, es de tripas, es de felicidad. Hágase esta pregunta en la noche, ¿qué es la felicidad? Y pregúntese en ustedes, ¿soy feliz? Hágase esas preguntas y verá que son importantes hacérselas. Y ahí ya podemos comenzar a hablar de sostenibilidad. Ahí ya la jardinería de mi esposa, y bueno, la jardinería alumbra, bella, plantas aráceas para alimentación diaria de peces. Aquí entonces los peces llegaron solos. A mí siempre los peces me persiguen. No sé cómo llegan. Ellos llegan solos. Yo tengo un lago donde los peces son de 2 kilos. Nunca eché un pez. Y yo tengo peces de 2 kilos. Entonces comencé a presentarles este alimento para este bore o malanga, como le llamamos en Cuba. Y esas las heliconias que ya Gloria plantó, 17 especies diferentes de esto. Mire todo lo que se hace en 1 año y 4 meses, 14 meses. Ahí a ella le gusta mucho el lotus y, bueno, tiene buena mano. Él también lleva las semillas de lotus, las coloca. Y ya el lago también está lleno de flores, de 5 tipos de flores de lotus. Es un bioindicador de purificación de agua. Después la letrina, los trabajos. Después vamos a levantar más grama para comenzar a cosechar. Y el enamoro con los pájaros. Siempre mi mayor sueño ha sido de que los pájaros coman en mi mano. Siempre ese era mi sueño, ¿no? ¿Cómo hacer que los pájaros coman en mi mano? Bueno, y esos pájaros los hicimos amigos, son anúes, muy, muy ariscos, y comenzamos a enamorarlos hablando y dándoles comida, enamorándolos y todo, hasta que un día los pájaros comieron en mi mano. Hagan ese ejercicio, a ver. Yo creo que eso hace parte de la sostenibilidad. De eso tenemos que hablar. Tenemos que hablar. No es posible la sostenibilidad externa
si no tenés una sostenibilidad interior. Todo el mundo habla de sostenibilidad hacia afuera. Mi pregunta es, ¿y tu interioridad cómo está? No podemos hablar de la parcela fuera cuando la parcela interna del ser humano está contaminada y destruida. Tenemos que limpiar también la interioridad del ser, que es a la que más me preocupa. La agricultura orgánica es un principio de la rehumanización. No podemos hablar de sostenibilidad si no hay un nuevo concepto de rehumanizar al ser. La mayor parcela que tenemos que conquistar actualmente es la interioridad del ser. Y bueno, pues ahí comenzamos a trabajar. Son aboneras que yo hago directamente, el cultivo de frijol, recuperación de suelos. Este suelo ya se trabaja así, bien suave. Yuca asociado con maíz. Ahí están los racimos de plátano en la primera cosecha. ¿No? Ese racimo pesó 52 kilos. Todos los desechos los aprovecho, los coloco y comenzó a llegar los patos. Yo tengo patos que migran. Hay tres variedades de patos que migran en estos momentos. Y bueno, miren, garzas ibis, también migratorias. Y en lo más bello de mi terreno es que uno ve nacer la vida, ve nacer los pájaros. Lo más bello es tú escuchar los pájaros cantar en todas sus etapas. Cómo canta al inicio, cómo canta en el medio y cómo canta como adulto. Eso es bellísimo. Si no escuchamos el canto de los pájaros, no podrá existir un mundo sostenible para un mundo de sordos. Los vemos nacer. ¿Quién se da el placer de ver nacer los pájaros en su terreno? ¿Y quién se da el placer de ver pasear los pájaros con la familia? Es eso. No podemos hablar de sostenibilidad si no tenemos tiempo para contemplar. Cuando tenemos tiempo para contemplar, podemos descubrir el milagro de la vida. Hay que descubrir que la vida es un milagro y solamente se descubre cuando se contempla. Y para contemplar hay que tener tiempo, no hay que tener celular. Este pato nace y me la pasé un día enamorado de ese pato. Entonces los trabajadores se reían porque decían, Jairo, se volvió bobo con el pato. Y yo seguía el pato, lo veía, lo observaba, me sentaba, trataba de hablar con él. Y al otro día cuando llegué no estaba el pato. Y ahí comencé a discutir con los trabajadores. Bueno, ¿qué hicieron el pato? Me lo espantaron y todo. Me fui triste para la casa, pero en el medio del camino me encontré un patograma, un escrito por el pato. Y el pato me decía en ese escrito, no me he ido, tranquilo Jairo, fui a buscar mi familia. Y llegó la familia del pato. Entonces, hoy la familia también trajo los parientes. Y ahí están los parientes de los patos. Ya tengo tres variedades de patos que van a dormir en las noches allí. Entonces, es eso, de esas sostenibilidades que tenemos que hablar. Sostenibilidad palpable, objetiva y concreta, desde lo local. Y desde lo local podemos construir otras cosas, pero tenemos que hacer el ejemplo local. Menos conversa y más ejemplo, y es una revolución en silencio. Revolucionando en silencio, siendo rebelde con alegría. Hay que ser rebelde con alegría. La agricultura orgánica es rebeldía con alegría. Mire esto, me da una alegría y soy rebelde. ¿Ah? Esto es la mayor rebeldía, ¿no? Mire ya el sistema que quedó así, esto fue la sistematización física. Y una vez yo tengo esto, en 4 meses se transforma en esto. Esto, una vez termino, en 4 meses lo convierto así. 4 meses. Aquí me dicen que no llueve, pero me hablan de 200, de 300, de 400 y hasta 800 milímetros de agua. ¿Qué quieren ustedes? Yo trabajo en zonas en México donde llueve 20 milímetros en 3 años y tenemos cultivos de nogales produciendo 3,5 toneladas de nogal. Y ustedes con agua aquí dicen que no llueve. Ese proceso quedó así. Ese es ya el embalse. Ya van a cosechar, ya hay una comercialización directa con los clientes. Los días sábados ya se vende para 3 restaurantes y tenemos clientes que ya van todos los sábados a mercar y tenemos entrega a domicilios también de alimentos orgánicos. Y tenemos 4 trabajadores en una hectárea donde todo es posible y todo es viable. Hay los mercados.
Ese es el embalse, ese es el atardecer. Y ahí nuevamente la felicidad de mi esposa, viendo que todo es posible cambiarlo. ¿Me queda algo de tiempo? No mucho. Un minuto. Me queda un minuto. Bueno, decirles a ustedes entonces que cuando la sonrisa vuelve a aparecer en una persona es porque un mundo diferente es posible. No podemos creer en un mundo diferente si no sonreímos y no volvemos a reconquistar nuevamente la interioridad del ser. Les agradezco enormemente esta posibilidad que me han dado nuevamente. Decirles a ustedes que me siento muy de aquí. Decirles a ustedes que es posible pensar y actuar diferente desde lo local. Es posible transformar. Es posible ser rebelde para transformar. Es posible no ser obediente. Es posible. Decirles a ustedes que estamos para cooperar, intercambiar y construir de forma conjunta un mundo más justo y, sobre todo, fraterno y humano. Muchas gracias.